Bueno, gente, acá están los choris esperando, encaminados, orillas del río Uruguay. Y bueno, vamos a ver los mejores lugares para sacar mojarra que se puedan encontrar. O para cuando andamos por ahí, guiarnos y sacar alguna mojarrita. Mojarrero, acá estamos con Nano. ¿Cómo estamos? ¿Pronto, Nano? Pronto. Espectacular. A ver si sale algo. Me voy a llevar mi café, gente, y alguna lombricita. A ver si pinchamos algo. Ando con el tarrito de las lombrices. No me da la mano para todo. Ahí va, mira, ahora sí. No precisamos más nada. Anda gente en el río. Andan en bote. Hay algunos kayak de los chicos que nos acompañan hoy. Mientras se hacen el choricito, lo mejor siempre es buscar un lugarcito con profundidad media. Y por lo general donde haya alguna entrada de agua, algunas ramas, está lindo. Ahí enfrente está más limpio también. Está lindo también. Así que nada, vamos a buscar mojarras para llevar de carnada. Algunas mojarritas. Un lugar lindo acá. Parece ser prometedor. Así que nada, vamos a probar acá. Buscamos mojarras para carnada. A ver si tenemos suerte. Acá. Vamos a ver si sacamos alguna rapidito. What the fuck? No. No, lo que acabo de hacer. Enredé el mojarrero. Ay, qué lástima. Hice un relajo de una. Vamos a sacar unas mojarras de carnada. A ver si tenemos suerte, porque están arisca las mojarras. Y hay 2000 mosquitos. A ver. A ver ahí. Vamos, vamos. ¡Ay! Se fue. Son chiquitas. Estaban lindas igual. Son chiquitas, son chiquitas. Con una estamos al otro lado. Tan difícil es salir de mojarra. Una, con una que nos llevemos, ya podemos intentar otra cosa. Así que la vamos a buscar. Mientras Nano come allá, nosotros estamos buscando carnada. Salió la mojarrona, gente. Y con esta vamos a probar la única. Llevamos solo una. Vamos a probar a ver si tenemos suerte. A ver cómo nos va. ¡Qué bruto, bicho! Acá está la salvada de la tarde. Escuchá lo que te digo. Acá está la salvada de la tarde. Comiendo. ¿Eh? Despacito está llevando, mirá. Deja que lleve ahora con línea, que suene. Que coma, que coma. Ay, soltó, soltó, soltó. Soltó. Qué lástima, vos. Así estaba, estaba, estaba. Así, así. Ah, espero que no haya agarrado afuera y lo rompió la mojarra. Ahí marchamos. Yo lo voy a dejar quietito, lo voy a dejar quietito de vuelta. Lo voy a dejar quietito, voy a cruzar los dedos. Se puede dar, se puede dar. Estaba comiendo en esta gente y acá hay una mojarra gigante. Así que estar atento. Está picando, gente. Aquí tiene una mojarra. Una interesante mojarra, sinceramente, les dejo la verdad. Estamos esperando que lleve. Todavía no arrastra. Vamos a esperar el pico. Vamos a esperar. Poco susto me dio el costo de ser reatento. Vamos a esperar el arrastre. Vamos a dejar que coma. Que siga comiendo nomás. Lo está comiendo hace rato. Está picando. Pero no quiere picar. No quiere, no quiere llevar. Quiere llevar. Está comiendo, comiendo y no quiere llevar. Estamos todos atentos acá. A ver si arrastra, vamos arriba. Si pescamos algo acá en esta, no sabemos qué es. Creo que es una piraña, Gris. Sí. Un manguruyú. Tremendo manguruyú. Les dije que estaba mascando y mascando, ¿viste?
¡Qué bruto, Manguruyú! ¡Pero qué bruto, glotón, loco! ¡Qué impresionante! ¡Por favor! Desde hoy les dije, gente, que estaba comiendo. ¡Qué tremendo! ¡Manguruyiño! ¡Mirá qué lindos colores que tiene! ¡Qué impresionante! ¡Tremendo bagre, vos! ¡Qué lindos colores, vos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Al agua! ¡Sin perder tiempo! Para el agua, gente. Qué lindo, qué lindo. Tremendo, tremendo. Rapidito lo liberamos. Y al agua. Vamos. Genial.